buenos días, Ciudad de México, chicos, chicas que están ahí en las escuelas, que nos están escuchando a través de DGESTV en este programa maravilloso, el más visto de toda la televisión de la Secretaría de Educación Pública, el programa Identidad. Este programa que tiene como objetivo y que tiene como finalidad el que ustedes conozcan el patrimonio cultural tangible, intangible y natural de la Ciudad de México. Recuerden, chicos, chicas, que ustedes viven en la ciudad más importante culturalmente hablando de todo el país y una de las principales de todo el mundo. Así que cuando les pregunten dónde vivan, saquen el pecho, alcen los hombros, párense derechito y digan: yo soy de la Ciudad de México, orgullosamente chilango. Efectivamente, chicos, hoy, como todas las semanas, tenemos un programa espectacular. ¿Quieren saber quién sigue en el número uno del escalafón de la competencia cultural más importante de la Ciudad de México? Pues bueno, al rato Mario Gali Galicia nos va a decir quién está en el primer lugar de toda la competencia. Sí, también tenemos hoy un invitado súper especial y súper diferente. Una de las principales cosas que podemos hacer nosotros es saber aparte de la historia y de la cultura a través de nuestros relatos, de nuestras leyendas, de las historias que corren a través de los siglos en esta Ciudad de México. Recuerden, chicos, chicas, la cultura integra. ¿Sí? Tenemos muchos problemas en casa, pero podemos resolverlos también a través de unir a la familia a partir de salir a caminar nuestra ciudad, de conocer nuestro barrio, de conocer nuestra colonia, nuestra delegación, de subirnos al pecero, al metro, al metrobús, ir a ver un museo, ir a ver una zona arqueológica, ir a ver una obra de teatro. Júntense con sus hermanos, con su familia, intégrense en estas actividades, que lo que van a provocar es que volvamos a rehacer este tejido social que tenemos tan descompuesto. Y una excusa maravillosa es la cultura, la historia, nuestro patrimonio, porque nosotros tenemos la oportunidad de vivir en esta espectacular urbe que no tenemos fin de cómo poderla terminar. Bien, vamos a ver entonces, para comenzar nuestro programa, tenemos un gran invitado el día de hoy. Algo misterioso, fantástico, uno de los grandes personajes que viven en la Ciudad de México, que viene a contarnos acerca de las cosas tenebrosas, misteriosas, de amores y desamores que han sucedido a lo largo de la historia de los siglos en nuestra capital. Antes de presentarlo, les voy a decir cuál es la escuela invitada del día de hoy. Hoy viene una escuela que viene decidida a desplazar a la escuela que está en número uno del escalafón de la competencia cultural más importante del programa de Identidad. Ellos son de la escuela secundaria número 52. La 52 está aquí y viene de la delegación Iztapalapa. Voy a saludar a mi amigo compañero y al juez principal de esta competencia de Identidad, que está del otro lado del estudio, Mario Gali Galicia, el único, el juez más tenebroso de la Ciudad de México. Mario, ¿cómo estás? Adelantaste, hoy tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 52. Un aplauso para recibirlos, por favor. Y bien, hoy representando a la Escuela Secundaria se encuentra con nosotros Michelle, Valeria. ¿Tiene otro micrófono? Que van a intentar superar a la Escuela Secundaria Técnica número 29, que es nuestro actual líder y que la semana pasada nos dejó un margen muy alto con 32 puntotes. Así es que tomamos asiento, vamos a iniciar las actividades, Javier, y regresamos de aquel lado contigo para que nos presentes al invitado de la semana. Secundaria viene súper preparada y que conoce aparte lo que es su delegación de Iztapalapa. Al rato les vamos a preguntar a dónde ellos nos invitarían a pasear en esta gran delegación, una de las más grandes y más importantes que tiene la Ciudad de México. Pero ya no las vamos a hacer más cansada la visita del día de hoy. Vamos a traer a nuestro invitado de lujo, que nos va a platicar acerca de muchas cosas que les van a importar acerca de la ciudad donde ustedes viven. Quiero que me ayuden a contar tres, ya saben en qué lengua, para que podamos abrir la puerta del conocimiento. Dice, ¡Ome, Se, Ye! Y abrimos la puerta y de la puerta sale nuestro invitado de honor,
que es el mismísimo Duque de Montenegro, ¿sí? El día de hoy ha venido el Duque desde las profundidades de la Ciudad de México, de lo largo de la historia, a contarnos esos relatos, esas historias, esas leyendas que muy probablemente ustedes desconocen y que a lo mejor pueden ser protagonistas de ella. Duque, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido aquí al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar aquí a su casa. Gracias, Duque. Vamos a tomar un poco de asiento para que platiquemos con nuestro compañero también de la escuela. Toma ese micrófono, por favor. Dinos tu nombre. Bueno, Oscar, pues mira, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, ¿sí? Es Rodrigo Machuca. Rodrigo Machuca es el responsable en la Ciudad de México para que ustedes, cuando anden caminando por el Centro Histórico, por San Ángel, se lo van a encontrar. Y él es el que nos narra todas esas relatos y leyendas que tiene la Ciudad de México. Esta historia es muy importante porque es de transmisión oral, chavos, ¿no? Desde toda la vida, los pueblos se han pasado la cultura y la historia a partir de platicarla, de contarla, de conservarla en sus memorias y en sus corazones. El Duque hoy viene a platicarnos acerca de esto. Rodrigo, cuéntanos un poco acerca de la experiencia de realizar esta actividad tan importante y tan hermosa que es los relatos y las historias y las leyendas de la Ciudad de México. Mira, pues muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Y sí, Javier, es importante. La tradición oral en México es una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país. Yo soy adicto a esta ciudad, soy adicto a sus leyendas. Tengo dedicándome a esto 15 años y sigo sorprendiéndome como si fuera niño, sigo aprendiendo, pero sobre todo sigo entendiendo las leyendas. La leyenda no solamente es la concepción de aquel suceso místico, de aquel suceso con personajes que pudieran ser reales, sino también es una enseñanza. Al final de cuentas, la leyenda deja una enseñanza a la gente, deja una enseñanza a la población. En México la tradición oral está muy arraigada, aunque desgraciadamente ya la gente se acerca cada vez menos a ella. A pesar de que vemos muchos cuentacuentos, muchos leyenderos, la gente ha dejado de contar. Y eso es terrible. Dejar de contar es dejar morir una tradición, es dejar de reunirnos en familia, como lo hacíamos, bueno, al menos todavía a mí me tocó, en sobremesa, en las cenas, en la cena de Navidad, incluso en los días de muertos, sentarnos en familia y empezar a platicar, escuchar a los abuelos, escuchar a los tíos con aquellas leyendas, aquellas historias. Lo que nos platicas es, me parece esencial y fundamental dentro de la concepción de la historia de los pueblos, ¿no? La tradición oral. ¿Qué se platica dentro de estas historias, Rodrigo? Porque la gente puede pensar, bueno, ahora lo único que platicamos es de narcotraficantes, ¿no? De balaceras y eso, pero no es así, ¿no? Dentro de esta tradición oral, de los relatos, de las leyendas, de las historias de la capital, encontramos amores, desamores, ¿no? Tenemos relatos y leyendas prehispánicas acerca de la idiosincrasia de los pueblos o de la cosmovisión que tenían, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar dentro de este cúmulo de historias? Vamos a encontrar desde sucesos muy divertidos, cómicos, chuscos, vamos a encontrar, como dices tú, situaciones de aparecidos, situaciones escalofriantes. Vamos a encontrar esa mezcla, esa amalgama que se hace entre la tradición española a la llegada de ellos y la tradición prehispánica, ¿no? Vamos a encontrar enseñanza, vamos a encontrar actos sumamente heroicos, ¿sí? Otros terribles, como la leyenda de Don Juan Manuel de Solórzano, que se considera el primer asesino serial de la Nueva España, ahí por la calle de República de Uruguay. Y vamos a encontrar leyendas de personajes que, pues, no necesitaron pasaporte y ahorita los encontramos en prácticamente toda América. Y me refiero a La Llorona, ¿no?
pues mira, todo lo que vamos encontrando a partir de, ahora sí que, pelar la oreja, ¿no? Sí. Y ponernos a escuchar. Oscar, tú cuéntanos, a ver, alguna historia, alguna leyenda de Iztapalapa, de tu pueblo, de tu colonia, alguna no de tu casa, porque esa de la chancla, todos no la sabemos, pero cuéntanos alguna buena historia, algún buen relato. ¿Qué te parece a ti esto de los relatos, de las historias, de las leyendas? Pues a mí en lo personal yo no creo en eso, pero sí siempre se escuchan las historias, como ya dijo él, de la Llorona, siempre está en cualquier parte y es la que más he escuchado, de una mujer que por desesperación asesina a sus hijos y es una alma en pena que va lamentándolo. O también se podría decir que eso es la representación de la, bueno, no me acuerdo de su nombre, bueno, del pueblo azteca primitivo, que traicionó sus principios para, bueno, sí traicionó a sus creencias para dárselas a los españoles y sus riquezas también. Esas son de las que lo que he oído. Bueno, ¡ay, mis hijos! Los voy a poner a estudiar a todos, ¿no? Me parece muy bien, pero vamos a hacer una cosa. Chavos que están allá en el chat con Alma, interactuando, acuérdense que nuestro hashtag es identidad-tv. Díganos ustedes qué piensan acerca de los relatos, de las historias, de las leyendas de la capital. Si se saben una cortita, pónganse el Alma ahí para que nos las cuente, ¿no? Vamos a ir con Mario para ver qué nos dice Gali Galicia acerca de la competencia, cómo van los muchachos, cuántos puntos van haciendo, si van a lograr subirse al escalafón, al número uno, y después inmediatamente el conde de Montenegro, duque, ¿verdad? Duque, perdón, el duque de Montenegro nos va a relatar una leyenda escalofriante de la Ciudad de México. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos con Gali. Gali, ¿cómo va la competencia? Javier, parece que esta escuela no quiere entrar en los primeros lugares. Pero han obtenido los primeros 5 puntos con la actividad de la gastronomía mexicana. En la parte del 1 con numeración náhuatl, vamos un poquito atrasados. Hoy trajimos una actividad más, el tradicional juego de la lotería, en donde nuestros compañeros, esperemos nos demuestren que quieren formar parte de ese selecto grupo de las 4 escuelas principales. Pero bueno, como quieren ganar 5 puntitos más, quieren el reto de la semana, que es la danza de Tlatuani. Así que pasamos. Que dancen como Tlatuani. Pasamos, por favor, chicos. Que pasen adelante. Uy, con ese ánimo, Mario, mejor les quitamos 2 puntos de una vez. Sí, ¿no? No, hombre, que mira, mira, con qué alegría van y con qué gusto, ¿no? Mira, no, hombre, que... Ah, mira, por ahí alguien dijo, no, me queda grande el suéter, pero bueno, ¿no? Y bien. Ok, vamos entonces a contar 3 y les cantamos a ver si es cierto que pueden danzar como un tlatoani, ¿te parece? Correcto, Javier, y dice, 1, 2, 3. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Ellos quieren danzar como un tlatoani azteca. Primero los pies, el penacho también, y danzale, y danzale, y danzale bien. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, Javier, pues vamos a ver cómo les van las siguientes actividades y regresamos con esa escalofriante leyenda que nos van a contar. Oye, Gali, pues yo creo que esta escuela verdaderamente no va a estar en los primeros lugares, porque no trae el ánimo y la actitud necesaria para poder competir en las grandes finales. Pero vamos a ver si hacia el final de nuestro programa logramos que se apliquen y logren recuperar algunos puntos. Bueno, mi Duque, entonces, regresando a lo que nos truje, como dicen en la calle, ¿no? Cuéntanos, te voy a dejar para que nos digas y nos cuentes una de tus relatos y tus leyendas que tanto apasionan a los transeúntes y a los ciudadanos de la capital. La leyenda que les comentaba hace un momento, la de don Juan Manuel de Solórzano, cuenta la historia que don Juan Manuel llega a la Nueva España con buenas credenciales de ante el virrey. Es una persona que tiene negocios, está casado con una mujer magnífica, pero no pueden tener hijos. Cierta ocasión él decide empezar a ir al templo de San Francisco, ingresar como hermano tercero seglar, y todas las tardes se va al templo de San Francisco a rezar.
a pedirle a Dios que le ayude a prosperar su negocio y a que le dé felicidad. A pesar de que tenía todo, don Juan Manuel no era feliz. Le llega un aviso de que su sobrino llegaría a la Nueva España, lo recibe, para él es un gozo porque no solamente lo ve como un sobrino, sino como un hijo. Pero a don Juan Manuel se le empieza a crear una idea en la cabeza de que su esposa le está siendo infiel. Le rogaba a Dios que le quitara esa idea o que le mostrase a aquel hombre con el que su mujer le engañaba, y no lo hacía, no recibía ninguna respuesta. Así que desesperado decide pedirle al diablo que le dé una respuesta. El diablo se le aparece y le dice así: todas las noches saldrás al cuarto para las 11 de tu casa, y a la primera persona que veas pasar por la calle, detrás del cual me veas a mí, ese es el hombre con el que tu mujer te engaña. Esa misma noche don Juan Manuel se vistió de negro, se colgó una capa grande, salió por la puerta de su casa y se escondió entre las sombras. Pasaba un transeúnte, un alegre beodo, un hombre que había ido a una fiesta y andaba un poco servido. Cuando pasó frente a él, con medio rostro cubierto, se le plantó de frente y le dijo: disculpe, usarse, ¿sabéis la hora? Pero venga, por supuesto, que son cuarto para las 11. Dichoso usarse que sabéis la hora en que va a morir. Y al decir eso, don Juan Manuel clavó una daga en su pecho. Al regresar a su casa, lo primero que vio fue al demonio, al diablo, que le dijo: Juan Manuel, me he equivocado. Ese hombre era inocente, pero mañana, a la misma hora, te entregaré a aquel con el que tu mujer te engaña. Eso sucedió durante 8 días consecutivos. Al octavo día, el noveno día en la mañana, tocaron a la puerta de su casa. Abrió la puerta y era la guardia virreinal. Le entregaban el cadáver de su propio sobrino, que había sido encontrado, al igual que 7 víctimas anteriores, apuñalado frente a su casa. Don Juan Manuel no pudo soportar eso y fue con su confesor, le explicó lo que había hecho y el pacto que había realizado con el diablo: entregarle al hombre con el que su mujer lo engañaba a cambio de su alma. La penitencia, 3 días, 3 noches, a las 11 de la noche, en la puerta del perdón de la iglesia catedral, 50 Aves Marías y 50 Padres Nuestros. El primer día, Juan Manuel se hincó ante la puerta del perdón y empezó a rezar. Mal había empezado a rezar el Padre Nuestro cuando, por un lado de la catedral, vio a un séquito. Eran espectros que iban cargando un ataúd. Juan Manuel se acercó a ver quién estaba dentro de aquella caja y se vio a sí mismo. Aterrorizado, regresó a su casa y a la mañana siguiente le explicó a su confesor lo que había pasado. No te puedo dar la absolución de tus pecados hasta que no cumplas tu penitencia. La segunda noche fue lo mismo. Al ver aquel séquito de espectros y ver en el ataúd su propio cuerpo, salió aterrado hacia su casa. La tercera noche, don Juan Manuel empezó a rezar y volvió a ver aquel séquito que empezaba a rezar. Un Ave María y un Padre Nuestro por el alma de don Juan Manuel. A la mañana siguiente, don Juan Manuel amaneció colgado en la horca que se encontraba en una de las esquinas del Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. Dicen que todavía, en la casa marcada con el número 96 de la calle República de Uruguay, antes llamada calle don Juan Manuel, al cuarto para las 11 se sigue escuchando una voz que sigue preguntando: disculpe, usarse, ¿sabéis la hora? ¡Ay! Eso estuvo, pero durísimo, durísimo. Vamos a darle todos un aplauso, por favor, ¿no? Porque verdaderamente nos tenía todos cautivados dentro del estudio. Bueno, a mí hasta chinita se me puso la piel.
y andaba buscando a ver si no iba a ser yo el próximo crucificado por estos relatos y estas leyendas maravillosas que nos viene hoy a contar el Duque de Montenegro. Ya casi estamos por terminar nuestro programa. Tenemos todavía la oportunidad de contar un relato más, una leyenda cortita que nos va a hacer favor de narrar el Duque, pero como ya vieron, lo emocionante que es aprender la historia y aprender de todo este tipo de experiencias que se han ido formando a lo largo de los siglos en la Ciudad de México. Tú que estás ahí en tu escuela, pregúntale a tu maestro, pregúntale a tu abuelito, alguna leyenda que se sepan, algún relato, ¿no? Alguna, algún cuento de los que abundan dentro de la colonia, siempre hay una, y te vas a sorprender de la cantidad de cosas que puedes aprender a partir de saber este tipo de actividades. Bien, vamos a ver cómo termina la secundaria técnica número... No vino la secundaria técnica número 52, parece que no vino los chavos, pero bueno, vamos a darle la oportunidad a Gali Galicia de que nos diga en qué lugar van a quedar, cómo terminaron y cuántos puntos hicieron esta semana nuestra escuela invitada. Gali, cuéntanos. Bien, Javier, pues han mejorado bastante, estamos jugando el 1, han ganado 5 puntos, pero lamentablemente no es suficiente. Y han hecho un total de 24 puntos, que los colocaría en el cuarto lugar de la tabla. Recuerden que la tabla se va a publicar en la red social, en el Facebook de GES Media Educativa, y bueno, pues estén al pendiente porque al parecer esta semana nos mantenemos con el líder de la semana pasada. Y bueno, Javier, muchas gracias, regresamos contigo para esa última leyenda, Javier. Bueno, pues lamentablemente la escuela secundaria técnica número 52 no pudo llegar a la cima. Sigue siendo la líder, ustedes que están ahí viéndonos, chavos, la 29, sigue puntuando la competencia. Próximamente va a haber una gran sorpresa porque a lo mejor organizamos una magna competencia en toda la Ciudad de México para hacer el rally de patrimonio tangible, intangible y cultural de la Ciudad de México. Pónganse muy abusados porque próximamente quizá podamos invitarlos a todos a participar. Ya casi nos vamos, mi queridísimo Rodrigo Machuca, Duque de Montenegro. Óscar, ¿qué te parecieron estos relatos? Tú que eres un incrédulo, que dices que no pasan, que no... Yo nunca he visto a la Llorona, ¿no? Y tu hermana, no me digas que no es la Llorona, Oscarito, ¿no? Porque todo el tiempo está haciendo berrinche. ¿Qué opinas acerca de transmitir nuestra historia y nuestra cultura a partir de leyendas? Bueno, que es muy importante ya que favorece el enriquecimiento cultural de nosotros, pero ahorita ya lamentablemente no se está haciendo y ahorita ya se están creando otras leyendas urbanas y principalmente de otros países y No retoman estas leyendas que son tan importantes que caracterizan a nuestra cultura. Muy bien, Oscar. Pues miren, lo que dice Oscar es importantísimo, recuperar nuestra identidad, acuérdense como nuestro programa, identifíquense con su ciudad, con su delegación, con su pueblo, siéntanse orgullosos, intégrense porque eso va a resolver muchos problemas sociales que tenemos ahora como la delincuencia, la violencia, en fin, la inseguridad, si nosotros regresamos a nuestras raíces. Duque, para despedirnos, una cortita con mucho empuje, ¿de qué lugar de la ciudad? Dinos, ¿qué nos vas a contar? Bueno, ese es un arreglo a una leyenda que, como les dije hace un momento, ya pasó fronteras, que es la leyenda de la Llorona, que muchos le han dicho que si era la Malintzin, que si era una mujer. Realmente la primera aparición registrada que se hace de la Llorona ocurre estando Hernando de Cortés y Moctezuma en lo que era la Gran Tenochtitlan. Y ese es un pequeño arreglo de una versión un tanto vacilona. 3 minutos, mi Duque, por favor. Resulta que un día la Llorona amanece, después de estar trabajando todos los días a las 12 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México, viendo a los turistas, tomándose selfies con ella, de repente la Llorona amanece totalmente afónica. No podía hablar, se quedó totalmente sin voz. ¿Y qué hago? ¿A dónde voy? No puedo ir con un médico, no me da tiempo. A la Llorona se le ocurre irse con su comadre,
Oye, comadre, necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasó, comadrita? Dígame usted lo que necesita. Necesito que vaya usted y me reemplace el día de hoy al Zócalo. No, comadre, ¿cómo cree? Pues usted es la mera buena, usted es la llorona. Pues sí, pero yo no puedo ir a gritarme nomás como traigo la garganta. La llorona estuvo insistiéndole a su comadre hasta que la comadre aceptó. Lo único que tenía que hacer era caminar por la calle de Pino Suárez hasta llegar al Zócalo, pararse en donde hoy esté la estabandera y gritar: ¡Ay, mis hijos! La comadre, nerviosa, se puso el traje blanco de su comadre, la llorona, y empezó a avanzar por la calle de Pino Suárez. Todos los turistas ya estaban alrededor de la estabandera esperando tomarle una foto y escuchar aquel aterrador lamento. La comadre, nerviosa, caminó hacia el centro del Zócalo y al ver tanto turista alrededor de ella y a ver a tanta gente, le dio un ataque de pánico escénico. Y la pobre mujer nomás atinó a gritar: ¡Ay, los hijos de mi comadre! Un aplauso enorme para mi queridísimo Duque de Montenegro. Duque, ¿por qué zonas andas para que la gente sepa reconocerte? Yo sé que, con la magnificencia, con lo que haces y tu traje, luego te van a reconocer, pero la gente quisiera saber más, ¿dónde circula el Duque? No, yo te he visto ahí por Palacio de Bellas Artes, te he visto por la calle de Madero, por ahí te podemos encontrar. Sí, estamos viernes, sábados y domingos, a partir de las 6:30 llueve, truene o relampague, a veces anda Quetzalcóatl medio fastidioso, dándole guerra a Tlaloc y nos suelta la lluvia, pero con todo y lluvia seguimos dando recorrido. Nos pueden encontrar, tenemos varias visitas, hay visitas para chavos, para los chicos, que son las calles de leyenda. Tengo recorridos para adultos, que son a esos lugares espirituosos de las cantinas antiguas. Visitamos chocolaterías, visitamos casas históricas, a veces hacemos visita a los museos. Nos pueden encontrar con toda el itinerario en lo que es la página de Facebook Duque de Montenegro. Así nos encuentran en Facebook Duque de Montenegro. O al teléfono celular 55 59 39 72 08. Muchísimas gracias, mi Duque, gracias por haber venido el día de hoy. Estamos terminando nuestro programa. Espero que les haya gustado mucho, espero que verdaderamente lleguen a sus casas, platiquen con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, acerca de los relatos, de las historias, de las leyendas de la capital de la Ciudad de México, de su barrio, de su colonia, de su casa, o hagan ustedes mismos una nueva historia. Compartan todo esto, que es lo más importante que tenemos dentro de nuestra ciudad, que es nuestro patrimonio cultural, tangible, intangible y natural. Sean felices, chavos, los esperamos la próxima semana en su programa de identidad. Recuerden que la cultura integra familias, integra sociedades, y eso nos va a llevar a recobrar la identidad por estar orgullosos de vivir en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Oscar, muchas gracias por haber venido. Duque, muchas gracias. Mario, nos vemos mañana. Mañana nos vemos también, pero nos vemos la próxima semana con otra escuela. Y a ustedes que nos están viendo allá, identifíquense con su ciudad, porque eso es orgullosamente chilangos. Gracias. Buenas tardes a todos. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.